Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre distancia de 1.100 metros. Rápidamente salió el número uno a hacer la delantera, estirando cuatro cuerpos de ventaja sobre competidora. El número dos sí que actuó por la exterior de la cancha, por este queda el número tres. Muy cerca viene avanzando el competidor número cuatro, a cuerpo y medio lo hace el número once por la exterior de la pista. Tres cuerpos viene avanzando el dos, muy cerca el siete, más atrás lo hace el seis. A varios cuerpos, el competidor el número nueve cierra la marcha, está dando la señal de marcatoria de los 600 metros. El número uno conserva la delantera con leve ventaja sobre el 10 que actúa junto a los palos. A cuerpo y medio por el lado exterior de la pista, el competidor número 11 ganando terreno buscando los puestos de vanguardia. Por dentro queda el competidor número 4 y van a ingresar en la recta principal. Lo van a hacer en este preciso instante. Continúa la lucha de la vanguardia, 10 por dentro, uno por fuera disputando la primera ubicación. El 11 por fuera que se va acercando a los punteros. A dos cuerpos queda el 4, a cuerpo y medio viene avanzando el competidor número 12. Más atrás lo hace el 2, luego avanzan el 8, el 3, el 9, el 7, el 6, 150 metros finales, continúa la lucha de la delantera, 10 y 11 disputan la primera ubicación, 10 por dentro, el 11 por fuera, a varios cuerpos ha quedado en el 2, el 1 y el 4, 50 metros finales, 10, leve la ventaja sobre el 11 que por fuera llega, 11 y 10 ocupan los dos primeros puestos del marcador.